Saluden todos. Ay, jódete. Jódete y saluda. Saluda. Es saludo. Saluda, hijo de perro. ¿Ya lo viste? Saluda. ¿Qué tal? Ay, güey, no te ves bien. ¡Ay! Saluda, chore. Yo creo que quieres saludar, güey. Que no quiero. Saluda. Hola. ¿Cómo estás, güey? Bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿todos y tú? No, pues yo voy a afinar, por eso te estoy preguntando. ¿Qué dijeron del caballo? Lo tienen automático. ¿Cómo estás, güey? Solo vamos a preocupación por los motociclistas que nos quieren matar. ¡Oh! ¿Cómo está ese pedo? ¿Qué pasó? Ay, güey, no te ves. ¿A dónde? Ayúdame. A ver, cuéntame, güey. ¿Cómo? A ver, sí, cuéntanos, ¿cómo está ese pedo? La gente atrás de la cámara no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Pues llegaron con machetes y dijeron, son seis, búsquenos ahí. ¿Son seis qué, güey? Pues seis canijos ahí. ¡Oh! ¿Dijeron canijos? ¡No! No, es que esto es... ¡Güey, no te ves! No sé por qué no te ves. Esto es familiar, ¿no? Aguanta, es que no te ves. No sé por qué no te ves. Ajá, ¿y qué más pasó, güey? Y no, que me dijeron, no, apaga la luz, porque yo soy el de la iluminación, apaga la luz. La apagué la luz, ya no se veía nada. Se la mamó. Y que apagas la luz, güey. Sí. ¿Y veías, güey? No mames. No, si prendía la luz, pues nos iban a agarrar a machetazos. A machetazos, ah, sí, cabrigo. No, no mames. Pues, yo no me quedé un hijo de machetazos. Uy, no puedo. Tú en todo. Tú estaba perro, güey. Estaba ladraba, ¿no? Literal, güey, ladraba. Ah, es que sí. Sí, los perros nos querían morder. ¿Qué? ¿Los perros traían machete o perros de perros, güey? No, los perros de los machetes y los perros que traían la los perros de las motocicletas. No mames, güey. Sí, andaban todos moneados, yo creo. Y en el perico. En el perú. Y hasta cotorro, yo creo. Estaba muy canijo. ¿Y cómo te sientes, güey? Consternado. Consternado. Constipado, pero pues hay que seguirle, ¿no? Pues aquí estamos. ¿Y qué haces aquí, güey? ¿Nada más la iluminación? Pues me dieron... A ver, alúzame ahí, pues ahí. ¡Alúzame! ¡Alúzame! ¡Ay, te la madre! Entonces, ¿qué, güey? ¿Tú no viniste a iluminar? Pues a iluminar el camino de por el que nos vayamos caminando. Camino del señor, porque ahorita se murió ayer. Se murió ayer y revive hasta mañana. Pero ahorita ya sabes, hasta mañana revive. Hasta mañana revive, güey. No sé cómo movió la piedrota de su tumba, pero pues salió. Se salió. Pues tú iluminas el camino, entonces puede decir que tú eres el señor que ilumina el camino. Pues sí, yo traigo aquí el foco, ¿eh? Sí, ahí está el camino. Camina, güey. Está el camino, güey. Güey, ¿y por qué hablas así? ¿Así es tu voz, güey, neta? Estamos en el rancho. Es que estamos en el rancho. Ah, se te pegó lo canijo. Ah, está bien, güey. Sí, me tengo que adaptar. Como ¿Y cómo te llamas, güey? El Milusos. ¿El Milusos? El Milusos. Pues sí. Es broma, pero... Ah, ¿y tú cómo te llamas, güey? Luis. Ajá, güey, sí me contaba. Este güey como que es un poco más interesante, ¿no? Desde su nombre, como que Milusa suena mejor que Luis. Soy el Milusa. Yo no sabía ni agarrar una lámpara y ahorita la lamparé bien. Muy bonito. Me dijo, Mike, órale. El Miguelito, el compañero Miguel Ángel. El niño Miguel y el niño Luis allá andaban. Sacando unas fotos, unas fotografías. ¿Tú eres el niño Luis, güey? Sí, ¿y cómo estás, güey? Bien. Bueno, entonces te estaba diciendo. Sí, güey, no vayas. No, güey, ¿cómo estás? ¿Que te salieron seis canijos o seis perros? No sé por qué. Puro guato que no. No, pero ya hablando en serio, si se escuchaba algo así de como que son seis. Oh, sí, pues es que Chore y yo, güey, oímos eso. Uh-huh. Son seis. ¿Qué más hay? Algo así, aparte. Ajá. Búscalos, o algo así. Y aparte, pues viste que se pasaron por ahí, por donde el caminito, ahí se vio la luz de la mano. Ahí, o sea, ahí fue cuando nos sacó así de pedo de... ¡Mames! Ya. Ajá, güey. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Güey, no manches, pinche pulso. No,
De marajé, de soltero, dije. Ajá, así, soltero. Así dice mi profesor de dibujo, pulso de soltero. ¿Por qué soltero? ¿Eh? ¿Por qué soltero? No, mejor ni le cuento. ¿Tú qué haces aquí, güey? Tomo fotografías. ¿No deberías estar haciendo lo que estoy haciendo, güey? Nah. No, porque lo estás haciendo tú, entonces, ¿para qué? Le tocaba al mil usos, güey. Siempre eres el que hace el detrás de cámara, chingón. Shh, tú cállate, te jodas. Tomo fotografías. ¿Qué más? Pues no sé, trato de dar ideas innovadoras de tomas, que es lo que hacemos. El fotógrafo. ¿Y te aceptan, güey? Pues ¿te aceptan algunas... tus ideas? Sí. ¿Te mandan al carajo? No, sí se han aceptado. ¿Sí te han aceptado, güey? Sí, han tenido el concepto que quiero dar. ¿Y cuál fue tu idea cuando salieron los siete canijos? Correr. Correr. Corre, perra. Bueno, corre. Esto es como detalle, güey. Como detalle, yo de que está haciendo el video. Este canijo no corrió, se quedó ahí parado. No creo que lo pensó y nada más. Ay, me tiembla la mano. Ay, me tiembla la mano. Ay, me tiembla la mano. Ay, la soltería. Ay, la soltería. Ya quiero novia. Ay, quiero novia. Es demasiada. Es demasiada. Vamos a ver. Artritis en la muñeca. La pinche luna. La luna que claramente tiene un círculo formado de nubes a su alrededor. Manteniéndose en el centro de dicho círculo, formando una circunferencia perfecta con un diámetro simétricamente alineado. Ya chinguen su madre. Bueno, cámara, este soy yo, porque no me he grabado. Vamos a ver una película de terror que nos va a curar de espantos. Ah, sí, te iba a preguntar. ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo no que seis canijos les querían dar machetazo? No, yo casi me hago pipí, o sea... ¿Pipí? Perdón, pero me manchaste. ¿Estás consciente que nos... ¿Hiciste pipí? Sí, o sea, de verdad... Chale, buena entrevista. No es cierto, es cierto. Sí, de hecho, si revisas mi pantalón y mis zapatos, te das cuenta que... Que sí. Ajá. Estuvo cañoncísimo. Luego estaba... Yo no estaba... O sea, los siete hombres que... Que son protectores. Sí, por mi bebé. Me hicieron cuidarlos. Ese yo tuve que cargarlos, no, casi mío, casi. Y yo, mentiras. Yo sí fui hombre. De ese proyecto, ¿crees que termine bien? Sí, ahí es Mike. Con eso te digo todo. ¿Has visto algún cortometraje, Anselmo? ¿Te has molestado? Sí, pero saliste en varios, ¿verdad? Eso es un sí. Este video no es para mí. Este video es para los televidentes. ¿Cómo no lo van a entender? Es Mike, van a pensar, pues está bien que es ese web. Yo quiero saber si lo pueden resolver. Ah, bueno, pues es que Mike es el mejor director de todos. ¿Cuántos Oscar ha ganado? No sé, pero nos dirige muy bien en cortometrajes. Ah, tú solo se dedica a cortometrajes. Un premio no mira tu talento. Pues, por lo menos con nosotros. Bueno, no, y sí. No manches. Los proyectos que nosotros hemos hecho con él han sido puros cortometrajes. Oh, interesante. ¿Qué proyectos has realizado tú? Apaga la luz. Bueno, todo empezó con Maldito Amor, después Avaricia. Después de... Aguanta, el señor luminoso está haciendo una pendejada. No, espérense, no. ¿Y el señor luminoso? No, abrácenme. ¡Ay, a huevo! ¡Ya! ¡Ah, qué pedo! ¡Telma! ¡No! ¡Telma! ¿Dónde estás? ¡Maldita zorra! Tan larga. 3, 2, acción. Aquí, güey, pásamelo. ¿Ya? ¿Listo? Creo que sí. ¿Y el otro? ¿Grabaste, pendejo? No. 2, acción. Dos. Acción.